¿Cómo les va? Muy buen día. Vamos a abordar ese debate y también saber, ¿no?, qué pasa con nuestra red asistencial junto al subsecretario de la cartera también que nos acompaña. Estaba ahí revisando los números anteriormente para tenerlos a la mano, ¿no?, de una situación que es dinámica, que va variando día tras día, pero que tiene muy preocupado a las familias, entendiendo que estamos en la semana 21 del año. En general, los PIC, ¿no?, de enfermedades respiratorias se dan por la semana 28, 30. Se ha adelantado bastante esto. Sí, bueno, efectivamente hemos tenido, yo diría, de la semana 16, hace como unas 6 semanas aproximadamente, un aumento sostenido de los virus respiratorios, que partimos con una alta circulación de influenza. Sin embargo, hoy día tenemos una alta circulación de virus respiratorio sincicial que afecta fundamentalmente a los niños menores de 5 años. Esto ha significado que en la última semana, solo la última semana, tuvimos un aumento de hospitalizaciones de más del 15% en la red asistencial, llegando a una tasa de ocupación bastante alta. De todas maneras, nosotros como Ministerio de Salud veníamos planificando esto, teníamos modelamientos matemáticos que hemos estado trabajando y que se han proyectado esta demanda. Y es por eso que hemos entregado más de 37 mil millones de pesos adicionales con el objetivo de convertir mayor cantidad de camas. Esperamos aumentar más de 200 camas las semanas que siguen para poder recibir la alta demanda que principalmente está afectando a Concepción, Araucanía y Santiago. En términos de ocupación, hablamos de una ocupación sobre el 90% en algunos sectores del país, particularmente, bueno, en camas pediátricas, ¿no? Sí, efectivamente. Hemos tenido hoy día, tenemos alrededor de camas de paciente crítico infantil de 550 con una ocupación al día de ayer de 90%, básicamente. Sin embargo, la red de atención pediátrica tiene capacidad de conversión. ¿Qué quiero decir con eso? Que con estos fondos se están contratando personal adicional para complejizar un número importante de camas. Ya el año pasado llegamos a tener más de 700 camas en general como red, solo red pública, y también hemos tenido conversaciones con la red privada, porque hay que recordar que estamos en alerta sanitaria. ¿Y esto qué significa? Que la Subsecretaría de Redes y el Ministerio de Salud tiene facultades para generar esta red integrada público-privada, y así hemos estado trasladando pacientes más complejos también al sector privado con el objetivo de responder con todos los recursos que tiene el país. Subsecretario, para entrar en ese detalle, lo de la reconvención de cama, y esto lo aprendimos mucho durante el proceso de la pandemia, recambiar cama no es mover un mueble, no una cama. El concepto de una cama requiere también un personal, hay equipamiento que va asociado. Si nos podría contar también un poquito de aquello. Bueno, efectivamente, la reconversión de cama significa contratar personal adicional a un estándar con capacitaciones asociadas, por un lado, también la disponibilidad de ciertos equipos, principalmente ventiladores, monitores, y también reforzar la red asistencial, porque aquí también no solamente es tener más camas, sino hacer más eficientes las camas. Y para eso hemos entregado también recursos durante este año para potenciar las hospitalizaciones domiciliarias, que han ayudado a ser más eficientes los hospitales y a que los pacientes terminen su hospitalización en su domicilio. Y de esa manera hoy día tenemos más de 91 equipos desplegados de hospitalización domiciliaria en todo el país. Secretario, entrando en el debate de las clases, ¿no? ¿Qué pasa con aquella determinación? Ya se había pronunciado el Ministerio al respecto, pero las cifras de alguna manera hacen repensar esta idea, o bien esa determinación se mantiene firme. Bueno, nosotros primero hemos estado diseñando esto y junto con el Ministerio de Educación estamos viendo las proyecciones de aumento de ocupación de cama y de consulta de virus respiratorio. Ya se llegó a un acuerdo con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud de en la programación de vacaciones a realizarla este año una semana por adelantado. Por eso no va a ser la segunda semana de julio, sino que va a ser la primera de julio que entrarán los escolares a vacaciones. Y hoy día eso coincide todavía con las predicciones que tenemos de aumento de demanda y de circulación viral, que durante junio va a venir paulatinamente en aumento durante este mes. Subsecretario, ampliemos esta conversación a nuestro estudio. Ahí está Carla Zunino y también Gustavo Huerta con algunas consultas. Sí, dentro de lo mismo, subsecretario, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. ¿Esto es un tema que ya está zanjado o la eventualidad de un mayor aumento, ¿no?, de las enfermedades respiratorias, sobre todo de los menores de edad, puede entrar también en evaluación a propósito de estas vacaciones de invierno? Bueno, yo diría que estamos lejos aún del escenario de tener que tomar este tipo de determinaciones que afectan de manera importante la organización de muchos hogares, la planificación escolar, etcétera, que también tenemos hoy día una campaña de recuperación, ¿no es cierto?, de las clases que se vieron disminuidas producto de la pandemia. En este sentido, nosotros eso lo utilizaríamos
lo utilizaríamos como último recurso, pero estamos lejos todavía de aquello. Tenemos capacidad para aumentar todavía la capacidad de la red asistencial. Y en este sentido esperamos y coincidimos ya con la planificación que se ha realizado, que las vacaciones está el 1 de julio. Por eso no está sobre la mesa, quiero ser muy claro en eso, adelantar vacaciones. Estamos por esta campaña, primero de comunicación, reforzándole a las familias que estén con la vacunación al día, que mantengan las precauciones que ya aprendimos por el COVID-19, que el lavado de manos, la ventilación de espacio, el uso de mascarilla y intentar evitar llevar a los niños a clase cuando están resfriados. Y lo otro que es muy importante, y aprovecho el tiempo y agradezco, es el uso correcto de la red asistencial, porque típicamente en el invierno, y lo estamos viendo ahora, tenemos una alta demanda y es muy importante que las personas consulten en su centro asistencial más cercano a su domicilio, que es la atención primaria de las comunas. Ahí los tiempos de espera son mucho menores, son significativamente menores, son expeditos y son altamente resolutivos. Entonces hacemos un llamado a que las personas que tengan que consultar puedan acudir a su CEFAM, a su centro de salud de urgencia de atención primaria más cercano. Subsecretario, le quería preguntar, ya que está por ahora descartado el que a lo mejor se suspendan las clases o se adelanten las vacaciones o se extiendan, como incluso algunos han pedido, para todos, no sé si también podría haber aquí medidas focalizadas de ese o de otro tipo, porque a los que tenemos más afectados por los virus respiratorios son niños menores de 4 años, muchas veces ellos van a los jardines infantiles. ¿Se está trabajando en los jardines infantiles para fortalecer campañas de prevención? ¿Qué recomendación le haría usted a las familias? A lo mejor no mandar a los niños más chiquititos a clases pensando que el sincicial es el virus que hoy día está circulando más. Bueno, primero las medidas de recomendación que estamos haciendo es ponerse al día con la vacunación y en eso hemos desplegado una campaña de vacunación focalizada en los colegios y también en los jardines infantiles. Por eso podemos decir hoy día que la mayor población vacunada son los profesores, profesoras y educadoras de párvulo con una tasa de vacunación cercana al 97%. Además de eso tenemos tasa de vacunación contra influenza muy elevada en la población escolar, que parte de la estrategia. Y como les decía, muy importante las medidas generales en cuanto a la ventilación de los espacios cerrados, que es súper importante, el uso de mascarilla en el caso de que en la familia tengamos o en el trabajo síntomas respiratorios, el uso de mascarilla altamente recomendado en el transporte público, la higiene de manos, y en el caso de que tengamos a nuestros hijos con síntomas respiratorios es muy importante y responsable evitar en lo posible enviarlos a el jardín infantil, a la sala de clase, porque de esa manera también cortamos la transmisión a los otros compañeros y disminuye la circulación viral en general. Subsecretario, en ese tema usted recomendaba sobre el uso correcto de la red, ¿no? Para que podamos también ejemplificar y recomendarle también a los padres que nos están viendo, ¿cuándo acudir, ¿no?, a un centro de urgencia propiamente tal, e ir directamente a seguir sin saltarnos, por cierto, el paso de la atención primaria? Sí, bueno, muy importante y quiero dejarlo súper claro que la atención primaria tiene menos tiempo de respuesta. La hemos reforzado, la hemos entregado más de 20.000 millones de pesos para contratar más equipos de salud. Además, existen estrategias específicas de atención primaria a través de la sala IRA y era que con kinesiólogos para la atención de, y el reforzamiento de la atención de la enfermedad respiratoria en ese nivel de atención, en la atención primaria. Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma que tienen que hacernos consultar? Cuando todo niño pequeño que además de tener fiebre, tener tos, tenga quejido al respirar, que además tenga aleteo nasal, que en el fondo la nariz se abre y se cierra como con un esfuerzo extraordinario que está haciendo el niño, que se le hundan las costillas al respirar o que tenga una coloración azulada alrededor de la boca o en las manos, son signos de urgencia que nos invitan a tener que ir a consultar al centro asistencial más cercano. De todas maneras, quiero recordar que tenemos número, que es el número de Salud Responde, que es el 600-360-7777, que también hemos reforzado para este invierno para responder a todos los llamados y poder orientar a las familias qué acciones tomar, dónde consultar, y aquí hay profesionales que también están tomando el teléfono en el otro lado para orientar a la familia, y es un teléfono gratuito, universal, y cualquier persona a las 24 horas del día, los 360 días de la semana del año puede llamar. Con la alerta sanitaria vigente, subsecretario, existe esta integración, ¿no?, además público-privada, que también se puede utilizar para este caso, ¿no?, particularmente fuera de lo que significa hoy el COVID, que afortunadamente tiene menos casos
de contagio día a día, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Estamos en alerta sanitaria, nosotros la extendimos desde marzo hasta el 31 de agosto. Por lo tanto, estamos en esta alerta sanitaria. ¿Qué significa? Que tenemos facultades adicionales, que hemos entregado recursos adicionales por este contexto. Y quiero ser muy claro, nosotros estamos instruyendo a los directores de servicio, a los directores de hospitales y a los directores de las clínicas privadas un aumento en la oferta de camas para esta red integral público-privada, en particular para camas de cuidados intensivos o camas de cuidados medios de la red infantil, con el objetivo que durante el mes de junio podamos aumentar la capacidad y absorber de una manera segura todos los requerimientos de consulta y de hospitalización de los más pequeños de las casas. Lo último, secretario, ¿y cuánto se le ha pedido al sector privado en ese sentido? ¿Hay una meta a cubrir de aquí unas dos semanas? Un 20% de aumento le hemos pedido, le hemos instruido a la red tanto pública como privada de aumento en la capacidad las siguientes semanas. Perfecto, secretario. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana ahí con los datos respecto al funcionamiento de la red asistencial debido a la alta demanda, ¿no? Sobre todo por los más pequeñitos, por el virus respiratorio sincicial, que es el virus predominante en esta época del año y que lamentablemente se ha ido adelantando en los picos de contagio. Así que a cuidarse, por cierto, y a utilizar la red de manera lo más eficiente posible para evitar esas largas horas de espera muchas veces. Uno mismo en la casa puede tener testimonio de amigos, familiares que han estado 8, 9 horas esperando en una urgencia por una atención. Totalmente. O niños que han tenido más de un virus, 2, 3 al mismo tiempo. Está bien intensa la circulación. Te agradecemos, Dani, y le agradecemos también al subsecretario. Que tengan un buen día.